De esta manera se promociona lo que será el Reto COS Fest PZ, que se llevará a cabo el 31 de marzo a partir de las 9 de la mañana en la Feria del Productor Generaleño. El costo de la entrada en preventa es de 2.500 colones, el día de la actividad de 3.000 colones y todo lo que se genere será beneficio de la Asociación Pinta Una Sonrisa en Pérez Celedón, que espera ayudar a 3 familias de escasos recursos del cantón que viven en Tierra Prometida y Guadalupe de Rivas, además de Longomay en Buenos Aires. La agrupación tiene 2 años de fundada y tiene como fin dar apoyo social a diferentes causas. Este caso es una niña, 4 años, viene pasando la etapa más fuerte, ya pues finalizando su quimioterapia en leucemia. Entonces, en el momento hay casos en que ella tiene que estar internada en el hospital de niños, sus 2 padres tienen que estar con ella ya, entonces pues el ingreso económico se limita. En el caso de los niños de Tierra Prometida, ahí siempre pues es importante lo que es la vestimenta, si se pudiese alguna mejora a la casa de habitación, es un caso amplio. Y en lo que corresponde a Guadalupe Rivas, el proyecto principal es la donación de una computadora portátil para un niño que está en 8.º año, que se lo ha ganado, él es el futuro de su familia, es una familia integrada por 2 niños y el papá, que es un adulto mayor que presenta una discapacidad, y su hermano menor también tiene una discapacidad. El Reto COS Fest es familiar, en pro de hacer de esta comunidad una base para el bien social. Habrá actividades en tarima, stand comerciales, exhibiciones, concurso cosplay infantil y adulto, stand de videojuegos, premios, rifas y más. Para esta actividad venimos enfocados a darle un énfasis o un entorno ligado a la moda de los 70s, 80s y 90s, por eso el nombre retro. Venimos con muchas actividades ese día, arrancamos a las 9 de la mañana. A partir de esa hora van a haber actividades en tarima, van a haber presentaciones coreográficas, vamos a tener pasarela cosplay, vamos a tener un concurso de cosplay y también vamos a ligar la actividad del evento cosplay a un nuevo proyecto que tenemos en la comunidad que va ligado más a la parte ecológica. Todos los cosplayers, los invitados, los que vienen de San José, todo el trabajo de logística del evento, todo esto es una donación, todo ese trabajo se hace para que la totalidad que se recaude ese día con las entradas en preventa y el día del evento sea destinada 100% a la fundación. Entonces, todo el trabajo que se ve o que la familia generaleña va a ver ese día en la Feria del Agricultor, todo ese trabajo es donado por todos los miembros de la comunidad cosplay. Si desea más información, estamos tratando es que el papá no lo quite de la escuela, que siga estudiando, que pueda aportar, y también sabemos que sinceramente nosotros lo que hacemos es tratar de ayudar a las familias de escasos recursos. Entonces, igualmente, si quieren saber un poco de la fundación, si quieren saber de cosplay, pueden incluirse también en Facebook, ahí están las páginas de internet para que las vean. Y también estamos abiertos a que vayan ese día, que la gente disfrute, porque es una actividad completamente familiar y es muy bonito. De verdad esperamos que nos acompañen. Así que aparte en su agenda el 31 de marzo, diviértase en el Reto COS Fest y colabore con estas 3 familias que lo necesitan.